principio vamos a dar una vamos a ubicar esto en el tiempo y en el espacio. Y empezaremos por el espacio. Imaginamos una naranja, la Tierra es como una naranja, y esa naranja va formando, se va enfriando, forma entonces las costras, las rocas, que se llaman rocas metamórficas porque proceden del núcleo de la Tierra, de forma que tenemos una capa de rocas metamórficas en la primera capa de rocas metamórficas de la superficie terrestre. En un momento determinado, esto se enfría y se raja. El enfriamiento hace que las cosas se partan. Entonces esto se parte y del interior pues, sale el líquido caliente que vuelve a surgir hacia arriba y vuelve a cubrir esta capa y la va cubriendo con otra capa sucesiva. Entonces esta segunda capa es también una roca metamórfica. Y aquí en este caso concreto tendríamos que hablar de una tercera capa que yo ya no me he permitido realizar por no entretenerle mucho. Sobre la segunda capa volvería a rasgarse, a romperse, volvería a salir el fluido del interior de la Tierra y volvería a ponerse otra capa en la parte superior. Consecuencia de esto, que las capas que hay más arriba son más modernas que las capas primeras. A estas rocas, que son de tipo metamórfico porque nacen del núcleo interno caliente de la Tierra, estas rocas metamórficas forman, estas capas reciben el nombre de zócalos, son la base de lo que es la estructura sobre la cual nosotros pisamos. Entonces, estas rocas metamórficas las vemos ahora mismo, son planas, totalmente planas. Entonces, en algunos puntos las vemos y ahora mismo en la superficie terrestre no las vemos. Pues bien, estas rocas metamórficas, este es el plano que Luis Sirés hizo de Largar. Estas rocas metamórficas han producido tres capas sucesivas en esta zona. Y estas tres capas sucesivas han formado la cordillera Bética. Y esa cordillera Bética a su vez se divide en sierras y tenemos la más alejada de todas de nosotros, que es la cordillera Subbética y la Prebética, que pertenecen al sistema bético, y esta, que la tenemos ahí enfrente, todo aquello que vemos, son las estribaciones, la llegada del sistema peribético, que se llama zona interna de la cordillera Bética. Entonces, eso llega a la provincia de Almería, sobresale, es la roca básica, la que hemos dicho, la primera de todas, la que salió por primera vez, la que ha emergido, y ahora veremos cómo, y es la que vemos en aquel punto. Ha dejado de ser llana y ahora sale puntiaguda. Vamos a ver cómo se habría formado esto. Pues imaginamos la primera de las rocas que hemos dicho, la primera capa de la naranja. A eso se le da un nombre, se llama sistema nevado o complejo nevado filabroide. ¿Por qué motivo? Porque es de Sierra Nevada y de la Sierra de los Filabros, esa que tenemos ahí enfrente. Sistema nevado filabroide, que se divide a su vez en dos capas. Una más interna, es decir, esto tenía que haberlo puesto aquí abajo, que es la unidad Veleta, y la unidad Mulhacén, que es la que está, la primera que se cubrió. Sobre ella se raja, sube el complejo alpujarroide, y sobre él pues, se vuelve a rajar y sale el sistema, el complejo maláguide. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en esta época? Pues que todas estas capas de complejo llegan hasta esta zona aproximadamente y el mar cubre todo lo demás. Como consecuencia de esta primera etapa, en torno al sistema maláguide, se forma el agua, forma como islas, y en esas islas, por los alrededores de la isla, va formando corales. Son los sistemas coralinos. Y estos sistemas coralinos nos queda aquí, tenemos la suerte, la gran suerte en nuestro entorno, que aquí viene multitud de estudiantes de toda Europa, las universidades
de todo el mundo mandan a sus estudiantes a esta zona, porque es única, podríamos decir, si no en el mundo, por lo menos en toda la Europa, que contiene todos los sistemas, que entonces por esta zona de contacto entre el sistema malaguide y el mar se van formando unas costras de corales. Es el sistema coralino. ¿Y dónde queda de eso de nosotros? A nosotros nos queda todo eso, se lo ha llevado la erosión, pero nos ha dejado en una zona que otro día, cuando tengáis tiempo y tenéis ganas, iremos a visitar, que es la zona de aquella que se ve ahí enfrente, que es la conocida como Loma del Perro, aquí en nuestra localidad. ¿Qué sucede entonces? Viene una crisis, se llama la crisis mesinense, y en esta crisis mesinense el mar se retira un poco y va dejando una especie de capas en el fondo, sobre estos sistemas va dejando unas capas. Esas capas que va dejando sobre el sistema malaguide y alpujarride van formando unas capas que se llaman formaciones. Y entre esas formaciones existe una que se extiende por todo este suelo, que se llama la formación cantera. Tenemos restos de esa formación cantera en lo que es la cantera nuestra. ¿Qué sucede entonces? Pues viene un gran plegamiento, es decir, estas capas que hemos dicho que van saliendo al exterior, pues forman un movimiento tectónico, un choque entre capas, entre la capa africana, la parte africana, la capa africana y la capa euroasiática. Tropiezan y entonces se produce un gran empuje en la base, en la primera de las que hemos dicho, y al empujarle en esta parte de acá, eleva todo el sistema hacia arriba. De tal manera que ese sistema, la primera de las capas, emerge por la parte superior. Es decir, esto emerge, atraviesa la alpujarroide y la malaguide y sale por la parte superior. Es lo que estamos viendo ahora mismo. Se llama ventana tectónica. ¿Y qué es lo que sucede en el resto de la zona? Pues en el resto de la zona se ha producido esto que vamos a ver a continuación. Y todo esto se va rellenando entonces. Van llegando del agua, van llegando depósitos, y esos depósitos se van formando capas. Estas ya no son rocas básicas, estas ya no son rocas metamórficas, son aportes de otras rocas que está diluido el mar y que se llaman sedimentarias. En un momento determinado, estas rocas sedimentarias también se unen entre ellas, las partículas, por el agua, por los agentes químicos y físicos, el calor, y forman como si dijéramos costras. El aporte fundamental a este gran depósito, el aporte fundamental se realiza a través de la zona de Villaricos, Palomares y la zona de Cuevas. Desde allí hacia acá, porque esto está inclinado de norte a sur, esta fosa, entonces se van llegando los restos y todo aquello va ocasionando el depósito de estas margas. Sobre esas se van depositando otra serie de rocas marinas, todo esto sumergido en el agua. Y surge por aquí una costra muy dura en lo alto, que los científicos le han dado el nombre de formación Espíritu Santo, porque es dura. Es la que vemos en lo alto de esas rocas, en lo alto de esa montaña, que como es una costra dura, evita de que el agua se la lleve, lo arrastre. Es la formación del Espíritu Santo. En un momento determinado surge otro fenómeno. Y el fenómeno es que por un sistema de una falla, una rotura de esta capa, entonces se parte toda esta muro de contención que tenemos, se llama falla de Palomares, y de golpe se evacua toda este agua. Las aportaciones de agua a la fosa se llaman transgresiones marinas, porque las hace el mar, y la salida del agua, que de un golpe se va
fuera al mar, porque el mar se hunde conjuntamente con el movimiento, baja de nivel. Entonces toda esta capa se la lleva hacia el mar y arrastra el contenido de las capas que hay en lo alto. Y se forma y se hace, amontona en un punto determinado, amontona las arenas que hay en suspensión del agua. Y esa arena que hay en suspensión del agua es lo que se llama formación Salmerón, porque nos corresponde a Alta y a Cuevas y a Vera. La formación Salmerón son las arenas esas que vemos allí enfrente, todo aquello que se llama aquí enfrente, no, al volver esa montaña, está la formación Salmerón. Entonces, si nos hemos dado cuenta, esto es una regresión marina. El agua se ha arrastrado lo que había contenido y forma una montañita, sistema Salmerón. Y todo lo demás se queda totalmente sin agua, completamente lleno. Se queda como una taza, un plato que se ha quedado totalmente enrasado y que no tiene nada. Allí, en ese plato, ¿qué es lo que va a suceder? Se ha quedado completamente vacío, como si fuera un queso o un plato grande de arroz con leche. Está totalmente nivelado, porque si no seguiría hacia el mar, y totalmente sin nada en lo alto. Es a partir de ese momento el sistema Nevado Filabride, porque corresponde a Sierra Nevada y a los Filabres, que es estos montes de ahí, el sistema llega a nuestro pueblo, llega a nuestro entorno, que es lo que estamos viendo, emerge, ha sido empujado y emerge como ventana. ¿Y cuáles son esas tres ventanas que nos afectan de una manera muy directa? Las tres ventanas que nos afectan son la sierrecica que linda entre Huercalovera y Antas, en la Vallabona, que se llama Cerro de la Torre. Esa es como si dijéramos la ventana más al norte que tenemos, y la ventana más al sur que tenemos sale por el Cabezo Amarilla, que lo vemos desde aquí. Esa se llama la Cortijada de la Flor, que está al pie del Cabezo Amarilla, o de Flor. Llegan las últimas estribaciones pero con un nombre y en el centro, que lo tenemos aquí enfrente, aquello que tenemos enfrente, llega la otra uña, la otra ventana, y la ventana que llega se llama la Sierra del Serrón. Cada una de estas ventanas, los técnicos le han dado un nombre distinto. A una le llaman Unidad Vallabona, que es la que está en la Vallabona, Unidad Libona, que es esta que tenemos aquí en la Sierra del Serrón, y la Unidad Nevado Lubrín, que es la que tenemos en el Cabezo María, y que si ustedes van ahora, pues intentaremos verla.